Students, good afternoon. On this moment, I am sharing my screen with you, showing this video, or maybe this screenshot about the last video containing two interaction. This interaction between two friends. These friends were talking about the possibilities or the chances made or taken by this character, this granny's character, about her lifestyle, healthy or unhealthy habits. Do you remember this video? Well, this video is the shame contained on this paragraph, right? La semana pasada estuvimos viendo este video sobre dos amigos que hablan de la vida, del estilo de vida de esta señora porque está saludable, intercambiando facts and opinions, hechos y opiniones. Okay, this video is similar with this paragraph. Este video está contenido en este texto. Okay? Es lo mismo. It is the same. You can use the paragraph or the video para analizar esta semana. Very well. So, on this week, we are going to analyze some parts of that video or some part of that interaction, that dialogue. Vamos en esta semana a analizar parte del video. Un ejemplo. One example. To describe only opinions, not facts. Un ejemplo para describir solo opiniones, no hechos verdaderos. She must have slept all day long. Right? Vamos a prestar atención a estas estructuras en el video o en el párrafo, que es lo mismo. Estas estructuras están señaladas con negrita. So, these structures are outstanding with bolded letters. For example, she must have slept, it could have been, blah, 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 blah. She must have eaten, blah, 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 blah. She might never have eaten, and she might never have smoked. And lifestyle must have prevented. Estas estructuras que están en negrita están analizadas en esta semana en el chart about grammar. Reflect on grammar with this interaction between these sentences or these examples. Yeah, right? She must have slept all day long. It could have been because she took a nap. She might never have eaten fairy food. Estas oraciones que estaban en el párrafo o en el video anterior están aquí para esta semana. Week 2, la semana 2. The topic is the PATS models, grammar about the PATS models. Vamos a analizar los PATS models. ¿Para qué sirven? PATS models are used, these three PATS models, to speculate that user may guesses about PATS situations based on evidence. Utilizamos los PATS models para especular, deducir, hacer, crear opiniones o crear suposiciones acerca de lo que pasó en el pasado, obviamente basándonos en cierta evidencia. Okay? Hay tres grados, there are three degrees, to establish the difference between must, could, and might. Porque con esto creamos los PATS models. With three elements, con estos tres elementos. Must, 90%, could, 50%, and might, 30% of each one of unsureness. Right, tenemos entonces los PATS models, se diferencian porque este es más seguro con un 90%, luego le sigue could con 50% and might with 30%. Ok, recordamos que utilizamos los PATS models para hablar acerca de opiniones o deducciones o suposiciones que hacemos de lo que pasó en el pasado basándonos en evidencia del presente. Como ustedes pueden apreciar, as you can observe, the PATS models are used with three important structures. Must, could have slept, could have been, might never have eaten. Vamos a analizarlos estos, ¿ok? La estructura, prestar atención porque esta es la estructura que tienen que hacer para la actividad de esta semana. The structure is subject plus must slash could slash might plus have plus past participle plus complement.
Para la estructura de esto, de estas suposiciones en el pasado, utilizamos el sujeto, luego viene cualquiera de los tres, según lo que queramos decir, opinar o hacer una deducción o suposición. Si estamos seguros en un 90%, must. Si estamos seguros en un 50%, pero dudamos, could. Y si estamos no tan seguros, pero aún así nos atrevemos a hacer una deducción o a meternos nuestras narices en ciertos asuntos, como se dice popularmente, podemos utilizar might, ¿de acuerdo? Luego de cualquiera de los tres past modals, utilizamos el presente perfecto, de present perfect. ¿Cuál es la estructura del presente perfecto? La hemos visto en las clases anteriores. Have plus participle plus complement. Ok, muchos me dirán, many students can have the following opinion. Ok, teacher, because you are using the present perfect, what about have or has plus past participle plus complement? Right. El presente perfecto se lo utiliza con have o has, pero en esta ocasión, como utilizamos los past modals, must, could and might, el have va a quedar igual, no se va a cambiar, no voy a agregarle ni a quitarle nada, solo lo dejo con have. El past participle, ya sabemos cómo se utiliza el past participle, la tercera columna de los verbos que les he dado. ¿Ok? Vamos con ejemplos entonces. Time to demonstrate these rules with examples. Examples, nótense bien, son ejemplos. No estoy hablando de que estos ejemplos los va a pasar al cuaderno, ¿ok? No va a pasar al cuaderno ni esto, ni esto. Ya mismo le indico lo que tiene que hacer. Ok, example number one, depicted by Powell A. Kenneth has lost a lot of weight recently. Aquí tenemos una evidencia. Kenneth has lost a lot of weight recently. Because he is apparently thin, in the past he could have been fat. He might have gone on a very healthy diet. Como tenemos la evidencia que ha perdido de peso recientemente, hacemos una suposición. He might have gone on a very healthy diet. Él tiene que haber hecho una dieta muy saludable. Example with the letter B. Why is Sarah so tired today? ¿Por qué está Sara cansada? I'm not sure. She might have slept very badly last night. I'm not sure, no estoy seguro. Como no estás seguro, I'm not sure. Ok, you use might with a 30% o 30% of the level of unsureness. She might have, utilizamos el past modal, luego viene el presente perfecto, have slept very badly last night. Letter C. Dorothy came to the gym after work every night last week. Ok, entonces esto no es evidencia, una evidencia que se nos presenta aquí. Viene al gimnasio después del trabajo todas las noches, la semana pasada hizo eso. Entonces, she could have left stress. She could have felt stress, sorry. She could have felt stress. Ella podría haberse sentido estresada. Where's my salad? I left it here. This is example depicted by letter D, the consonant D. Where's my salad? I left it here. Edward must have eaten it. He loves veggies. ¿Dónde está mi ensalada? La dejé aquí. Edward must have eaten it. He loves veggies. Él tiene que haberse la comido. Because he loves veggies, verduras. Bien, con estos ejemplos, la semana 2, week 2, with those examples, you are perfectly prepared, you are perfectly ready to do the same with your imagination or with your creativity. Va usted a realizar 5 oraciones utilizando los past modals para expresar suposiciones acerca de algo o de alguien. Siga el ejemplo, la estructura que le voy a mostrar en este momento. Y ojo, no debe pasar nada de lo anterior. Aquí está bien claro. Solo esto debe pasar, las 5 oraciones, creando sus propias 5 oraciones, nombre y apellido completo en la hoja y el curso. ¿Sí? Si no pone su nombre ni su curso, no le voy a revisar, porque ya me ha ocurrido que varios alumnos presentan la misma tarea, los mismos ejemplos. Bien. Vamos con este ejemplo. Este ejemplo no lo tiene que pasar. Usted tiene que crear las oraciones de acuerdo a este ejemplo. My dad might have worked a lot yesterday.
My dad might have worked a lot yesterday. Analizamos la estructura que les enseñé que tienen que aplicar. Subject. Pueden cualquiera de los tres, de acuerdo a nuestro grado de certeza en la opinión. Yo elegí en esta ocasión, como no estoy seguro, might 30%, 30% of unsureness. My dad might, luego viene have, luego viene el past participle de worked y el complemento, o en este caso el predicado. Note la negativa. Escojo la misma oración de ejemplo que usted tiene que crear 5 oraciones y con cada una de esas 5 oraciones tiene que hacer afirmativa, negativa e interrogativa. No admito, porque no estoy pidiendo que me haga una oración aquí en afirmativa y otra oración distinta en negativa. No, las mismas 5 oraciones tiene que hacerlas en afirmativa, negativa e interrogativa. En el sujeto, aquí tengo mi sujeto, my dad. Luego tengo como escogí might, aquí voy a poner might. Y para hacer la negación, el past modal solo pongo not. Como está aquí la estructura, me está indicando not. Luego viene, let me erase this. Let me erase this mistake. Luego viene, ok. Yo puedo utilizar lo que estaba muy bien lo que estaba aquí haciendo. Ya les explico. Yo puedo utilizar cualquiera de los past modals y le agrego not para decir no. Aquí, al lado del past modal, agrego not. O puedo utilizar la contracción. In other words, I can say, my dad might not have worked yesterday. O puedo decir, my dad might, como la contracción, que está aquí. ¿Sí? Está clarito. Y luego pongo have, el past participle del verbo work, ya sabemos que es worked, porque es un verbo regular, se le aumenta ed, a lot yesterday. Ese es el ejemplo. ¿Sí? Por eso la estructura le está explicando lo que tiene que poner. Puedo utilizar cualquiera de los tres past modal más el not, como está aquí, o puedo utilizar la contracción de esos tres past modal con not, que está acá, might. Esta es una oración que le he convertido en negativa, esta es la misma oración en negativa, pero de otra forma. Sin contracción, con contracción. Luego me voy a la interrogativa. Veo que al principio va cualquiera de los tres past modals, en este caso might, porque lo elegí might. Luego viene el subject, luego viene el have, luego viene el past participle, en esta ocasión de work, es worked, y el complemento, I loved yesterday, y question mark, right? Rapidito, ¿cómo yo sé cuál es el past participle de los verbos que voy a utilizar? Ejemplo de trabajar, to work. La primera columna que ya sabemos era simple present, work, works. La segunda columna, simple past, worked. Y la tercera columna, también worked, porque es un verbo regular y solo el aumento ed. ¿Ok? No hace falta que ponga aquí las columnas, sin embargo las voy a poner rapidito, porque después me van a decir, profesor, ¿por qué no las pone? Etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Pongo aquí to work, lo pongo en la primera columna, que aquí no está, es el verbo sin conjugar, por eso tiene la partícula to. Because this verb is not conjugated, it is necessary to clarify this, adding to, the particle to. Ah, sorry, esto va acá abajo. Verbo sin conjugar o verb infinitive form, con forma infinitiva. La primera columna es simple present. La segunda columna es simple past. And the third column is obviously participle. You can see work works in simple present, pero no estamos utilizando ahora esto, ya que nos enfocamos solamente en hacer el past modal agregándole el presente perfecto, ¿verdad? Ok. Bien, el ejemplo que está aquí, muchos me dirán, ¿pero qué quiere decir gone? Muy bien. To go, the meaning is obviously this. To go. Simple present, go, go, goes.
Simple past went and ever simple is gone. Ok, como yo ya sé la regla, está clarito, me está pidiendo have, luego viene el past participle de work. Oh, ¿cuál es el participle de work? Worked. Listo. Acá, como ya sé la regla, viene sujeto, el past modal, el have y el otro verbo en past participle. Como yo ya sé que to go, el significado es ir, pero estamos viendo que el past modal requiere de un participle, obvio, voy a poner gone en la parte que está aquí. Gone. Si yo quiero descubrir más. So, to feel is a common verb around the world because it is the same. It's identical, the same meaning for everybody, to feel. Why don't you feel scaring season or scaring attitude in you? Yeah, you're right. It is not necessary to show or to feel any type of fear with English language because it's very easy. Bien, estoy haciendo un repaso nada más de lo que ya tienen ustedes que saber. Siguiendo las estructuras, recordemos, cinco oraciones. Solo estoy analizando esto que no va a pasar a su cuerpo. Estoy analizando nada más esto. Bien, como me pide la estructura en afirmativo subject, tengo she. Tengo cualquiera de estos mods, could and might. Aquí utilizo could. Luego viene have. Y luego viene el past participle de the feel. ¿Cuál es el past participle? Obvio, es felt. No le presto atención a ninguno de estos, sino al solo alguno de participle, siguiendo lo que me dice el profesor. Work, en esta ocasión, felt. Felt. Y luego viene, pues obviamente, el complemento. Si tienen alguna pregunta, no olviden que estoy disponible hasta las 6 de la tarde. In case you have any type of question, don't forget, don't hesitate to call me or to send me any messages, but please only till 6 p.m. Bye bye.